nombre lo tomamos para aunar esos ecos del casino con lo sofisticado de la cristalería europea. Donde se basa Baccarat es más o menos en las décadas del 40, 50, 60, la Costa Azul, el imaginario de una época argentina donde había dinero, ¿no?, para gastar, y los argentinos iban de vacaciones, o todo el año si querían, a la Costa Azul, a Oriente. Pero bueno, nosotros nos ubicamos en nuestro imaginario en ese lugar, que puede ser Mar del Plata también, que era. Entonces, bueno, ahí nos ubicamos nosotros. Pero bueno, Baccarat comenzó, si se quiere, en este ámbito y está volviendo. La idea es proponer y crecer junto con la confitería, que no lo necesita, pero nosotros, en la tradición cultural que tiene, y Baccarat también con sus inquietudes, seguir haciendo cosas, no solo como banda Baccarat, sino como promotora de otros eventos, ¿no?, artísticos y de otras bandas musicales. Se va a encontrar con una banda muy numerosa, somos 11 en el escenario, con múltiples instrumentos, ¿no?, desde los brasses, piano, bajo, batería, pero con un repertorio también internacional, como el que veníamos diciendo, éxitos de todos los tiempos como Jazz a Gigolo, Always on My Mind, Hound Dog, para hablar de rock, pero también con repertorio que para el que sigue a Baccarat es un repertorio clásico que Baccarat ya editó, por ejemplo, en uno de los discos que tiene Baccarat, es En Vivo en la Ideal, es decir, en el 2000 grabamos un disco acá. Y bueno, el que conoce a Baccarat se va a encontrar con algunos temas nuevos del nuevo repertorio que vamos a presentar muy probablemente fin de año que viene, en un nuevo trabajo, ¿no?, en una nueva placa. Que se acerquen para encontrar una propuesta donde, sin dejar de ser actual, tiene elementos de la música del pasado, si se quiere, de todo el mundo, una música, no te voy a decir world music, pero un poco de eso hay, ¿no?, lo que era el cóctel. Y por sobre todo un show donde hay música, conversaciones, chicas lindas, chicos guapos. Cuando Baccarat hace un show, proponemos una coctelería, es decir, que puede la gente que está interiorizada en lo que es la cultura del cóctel, como el que quiere aprender. También generalmente hay buenos barmans cerca de un espectáculo de Baccarat. Y tiene música para bailar, para escuchar, para emocionarse y para reírse. Bossa!